nunca soñé con este premio, además, sinceramente, porque, bueno, yo sabía que en algún momento había estado entre los candidatos, ¿no? Pero a pesar de eso, nunca en la vida me hubiera podido imaginar que este momento llegara, precisamente por el tipo de obra que tengo, ¿no? Y la verdad es que la noticia la recibí con cierta extrañeza, pero con mucha felicidad, ¿no? Cuando la secretaria del Ministerio de Cultura me pasó el ministro, pues la verdad es que a él se lo dije, ¿no? Le dije que bueno, que la recibía con mucha alegría, pero que era una llamada inesperada y bueno, se rió. Aunque fuera viernes 13, no soy nada supersticiosa, así que no pasa. Bueno, ese viernes 13 me favoreció, o sea que el 13 a partir de ahora va a ser mi fecha, mi número, vamos. Pienso que a partir de ahora voy a tener más visibilidad, ¿no? Que mi trabajo va a ser más visible. Y eso es importante, es importante porque supone como una inyección de motivación, ¿no? Para continuar trabajando y continuar trabajando pues de una manera libre, como yo he trabajado hasta ahora, no condicionada por premios ni por nada, pero sabiendo que el hecho de ser premio, pues mis trabajos van a mostrarse en foros más grandes, ¿no? Mis temas han sido pues cómo a través de los media aprendemos la historia, es decir, cómo se construye la memoria histórica colectiva, la memoria colectiva en general, histórica, la memoria cultural, y también la incidencia de la literatura en su conexión con la historia. El interés por la memoria histórica surge por curiosidad, coincidiendo en los años 2000, que empiezan a desclasificar los documentos de los archivos militares, y los historiadores empiezan a entrar en esos archivos para escribir la historia, ¿no? Porque hasta ahora la historia, hasta entonces la historia, la habían escrito historiadores ingleses. Y es a partir de esos años que los historiadores empiezan a investigar y saber qué es lo que ha pasado. Y empiezan a publicar diferentes ensayos y yo, bueno, me llegan y siento curiosidad por el tema. Y es a partir de entonces, de esos años, años 2002, 2003, que empiezo a desarrollar el trabajo de campo de dónde están esos espacios de reclusión, ¿no? Dónde están esos espacios de concentración, que además en el Archivo Militar de Ávila los llaman campos de concentración. A mí hay muchos que me gustan, montadas me gusta mucho, pero bueno, podría decir otros muchos que me interesan, ¿no? Pero también mi trabajo bebe de la literatura y bebe del cine, no solamente de la fotografía. Yo hice Bellas Artes, pero la especialidad es cultura. Terminé la carrera, pero enseguida, incluso antes de terminar, yo tenía mi propio laboratorio en casa. Y a la vez que estudiaba, pues tenía contacto con grupos y con galerías que estaban más bien preocupadas por el tema de la imagen fija, ¿no? No hay enseñanza arreglada de la fotografía. En la Facultad de Bellas Artes no hay asignaturas, las que hay las doy yo. Y la fotografía hoy es básica para la construcción de cualquier proyecto creativo, para la construcción de la mirada, para todo, ¿no? Para aprender. La cultura contemporánea pasa por la imagen. Entonces yo pienso que el máster es muy importante porque cubre ese espacio que es vital para aprender, para construir la mirada, para educarla. Conociéndome y la dinámica que he seguido durante toda mi vida, ha sido que mi nómina ha estado dedicada a producir obra y a facilitar que esos proyectos míos sigan adelante. Así que yo intuyo que ese dinero va a ir dedicado a producir obra.